No depositemos bajo ninguna circunstancia cenizas en los contenedores, aun cuando parezca que están totalmente extinguidas. Esta acción siempre termina provocando graves destrozos al recipiente, en muchos casos, su destrucción total. La ciudad es de todos. Cuidémosla. Cuidémonos. Intendencia Departamental de Artigas. Administración Pablo Karam. La unidad de comunicación se encuentra, como siempre, con mucho gusto y placer, con el director de gestión ambiental, Jorge Nico Gómez. Gracias, Nico, por atendernos. Comenzó una campaña masiva de concientización para la buena utilización de los contenedores. ¿De qué trata? Es verdad, nosotros venimos haciendo un relevamiento con Milton Gutiérrez y con Miguel Igarzábal, un relevamiento de contenedores, recorriendo todos los contenedores para saber a la hora que se llenan, a la hora que desbordan. Y nos hemos encontrado con que la gran mayoría de los contenedores, el 90%, siempre están abiertos, o sea, la gente no colabora en ese sentido, y después también los contenedores que han quemado, y nos hemos encontrado también con muchos que depositan ahí escombros dentro del contenedor, ¿no? Que es una barbaridad, pero lamentablemente, estamos haciendo con ustedes un spot ahí para tratar de concientizar a esas personas que no se olviden cómo era la ciudad antes de los contenedores. O sea, los contenedores realmente hubo una transformación en Artigas después que vinieron los contenedores, y nosotros queremos seguir mejorando en ese sentido. El intendente ya solicitó la compra para que todo el departamento esté cubierto con contenedores, y nosotros, ya que la intendencia va a hacer ese gasto importante, que tengamos la colaboración de la gente. Repasamos, ¿cuántos contenedores más se van a agregar y cuántos hay hasta el momento y con cuántos quedaremos? Y nosotros ahora, en el momento, son 1,000 contenedores, y la compra va a ser también por ahí de 1,000. Así que vamos a tener en todo el departamento, con lo importante también para el funcionariado que trabaja en ese sentido. Hay lugares todavía que se hace la reconversión manual, donde el funcionario todavía está corriendo detrás del camión, donde es una tarea muy peligrosa. Nosotros queremos también que se terminen esas cosas para que la ciudadanía, además de la ciudadanía estar más limpia, el funcionario que trabaje más seguro también.